Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que está aquí en el estudio Gabriel Contreras, el mismísimo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el día más importante, pues yo no sé si en la historia del IFETEL, en la breve historia del IFETEL, pero uno de los más importantes. Hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de América Móvil y desde luego del IFETEL, porque lo que tanto estaba argumentando América Móvil es que el Congreso no tenía facultades para determinar la tarifa cero, que en mi opinión ha permitido que haya tantas inversiones en el sector. Pero bueno, el caso es que en la Suprema Corte no se pronuncia si es buena o mala la tarifa cero, pero sí se pronuncia claramente que es el IFETEL el que tiene que resolver ahora esta tarifa. Y pácatelas, la papa caliente en manos de Gabriel Contreras. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con el gusto de estar con ustedes. Las manos quemadas con la papa caliente. Pues hay que entrarle, que para eso nos pagan, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora? O sea, ¿van a tener que definir una tarifa ustedes? Permíteme recapitular nada más para que el auditor tenga claro exactamente de qué estamos hablando. Perfecto. Lo que hizo la Corte fue resolver, de acuerdo con lo que ha trascendido públicamente, porque la sentencia no se ha publicado, es quién es la autoridad competente para emitir regulación asimétrica. Básicamente es eso, no se metió al fondo de si la tarifa X o la tarifa Y, sino quién es la autoridad competente para emitir regulación asimétrica al preponderante. Y lo que dijo la Corte hoy por unanimidad de la segunda sala es que la autoridad competente es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo dijo a propósito, como bien se ha señalado, de un juicio de amparo en el cual se alegaba la inconstitucionalidad de una fracción de un artículo que decía que imponía una obligación asimétrica. Básicamente lo que se resuelve hoy es una cuestión de competencia. Déjame hacer una analogía que ayuda a entenderla. El Congreso de la Unión puede legislar en materia penal, sí. Puede decir quién es inocente y quién es culpable, sí. Puede decir qué pena debe imponerse a un homicida o a un violador, sí. Lo que no puede hacer es emitir la sentencia. Eso lo tiene que hacer un juez. Básicamente esa analogía que ayuda a comprenderlo. El Congreso de la Unión puede legislar en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por supuesto que sí, pero le corresponde al IFT emitir la regulación asimétrica al agente económico preponderante. Fue lo único que se resolvió. Ahora, lo que resuelve la Corte también es que no habrá compensaciones entre los operadores por esta obligación aplicada durante los últimos años. Retroactivo. Lo que es muy positivo. Es muy positivo y la verdad hay que reconocerle a la Corte esta sensibilidad, que además echa manos de argumentos jurídicos de esta misma Suprema Corte, precisamente para evitar que haya un efecto adverso a la competencia con compensaciones por lo que ya pasó con esa tarifa. Y le corresponderá al Instituto, de acuerdo con lo que ha trascendido también públicamente, ya resolver qué pasa con esta regulación asimétrica en el futuro. Déjame recordar a lo que es muy importante señalar. El IFT ya había emitido regulación tarifaria asimétrica. ¿10 centavos? No, 20 centavos. Recordemos que cuando el instituto se integra, se le impuso una obligación de que en 180 días tenía que determinar la existencia de los agentes económicos preponderantes e imponerles regulación asimétrica. E impuso mucha regulación. Hoy no nos acordamos porque ya lo asimilamos, pero el IFT es el que impone primero que nadie la obligación de desbloquear equipos terminales. El IFT es el que impone la obligación de que no se cobren tarifas de roaming por cargos dentro de la misma red de Telcel al interior de la República. El IFT es el que impone obligaciones de preservar saldos. Todo eso era parte de la regulación asimétrica. El Congreso de la Unión recupera buena parte de estas medidas y las incorpora en la ley y incluye otras, como es el caso de esta tarifa. Pero déjame, el IFT ya lo impuso, Gabriel, porque creo que es bien importante. Efectivamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya había tomado esta decisión, esta determinación de cobro de interconexión de 20 centavos. Ahora, con este nuevo escenario, ¿qué camino tiene que seguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Puede volver a aplicar esta decisión que ya había tomado o tendrá que someterlo a un estudio, un análisis, a un comité y de ahí llegar a una nueva conclusión? Es importante analizar esto en el marco amplio de lo que son las tarifas de interconexión. Las tarifas han ido reiteradamente a la baja. Estamos siguiendo las mejores prácticas internacionales y con varios procesos de consultas públicas hemos publicado los modelos que se aplican y la tarifa de interconexión en términos generales ha ido decreciendo entre los operadores. Luego entonces la tarifa que hoy se aplican es una tarifa diferente a la que se aplicaban hace 4 años. Eso en términos generales. Lo que el instituto tendrá que hacer ahora es revisar cuál es la regulación asimétrica que asegure que se cumple con el propósito de la reforma. Recordemos que la tarifa asimétrica, la tarifa en general de interconexión, es antes que otra cosa un costo de producción.
Una red le paga a otra para poder terminar en su red las llamadas de sus propios clientes. Eso es un costo de producción. Si los costos de producción son altos, eso impacta negativamente, claramente, a las tarifas a los usuarios finales. Si los costos de producción son bajos, impactan positivamente también a los usuarios finales. Lo que hay que evitar a toda costa es que la tarifa de interconexión sea una herramienta que permita que el agente económico más grande, que es Telcel en móvil, utilice esta tarifa para desplazar a su competencia. Como decía, las tarifas de interconexión han venido reduciéndose con el paso del tiempo y lo que ahora toca es, primero que nada, esperar a ver todo lo que dice la sentencia de la Corte. Generalmente tienen apartado, tan pronto se publique, Mari Carmen, tan pronto se publique, la revisaremos. Hay que recordar algo, el Instituto no era parte en este litigio. El Instituto sabe lo que está sucediendo, pues porque se ha informado en los medios de comunicación, porque se publicó un proyecto de sentencia, porque seguimos las sesiones como todos, pero no somos parte en este litigio. Tan pronto se publique la sentencia, podremos analizar con toda profundidad cuáles son sus alcances, cuáles son sus efectos y, por supuesto, actuar en consecuencia. ¿Te refieres al engrose? Me refiero a la sentencia completa, conocerla, porque luego trae consideraciones muy específicas sobre el tema de sus alcances. Por ejemplo, ya sabemos de uno, ha sido muy público, no habrá compensaciones, habrá que revisarla toda precisamente para ver a qué nos corresponde cumplir y cumplirla a cabalidad, como lo hemos dicho. Oye, Gabriel, bueno, esto fue un tema, así que fue uno de los grandes temas durante meses. Hay quien dice, hablabas con la gente de la industria, decía, oye, si realmente desaparece la tarifa cero de interconexión, si se da un revés a la propia reforma de telecomunicaciones. Si esto sucede, realmente, ¿cómo va a equiparar ahora el IFT a toda la industria nueva que se la está viendo muy complicada? Realmente el operador predominante, que es Telcel, en este caso, Telcel Telmex, bueno, casi no ha disminuido su participación de mercado. En fin, ¿cómo viste esta, en este sentido de la competencia, de la gran preocupación que se da de la competencia? ¿Qué comentas? ¿Qué puedes comentar? En primer lugar, Pepe, debo decir que sí han ido disminuyendo las participaciones de los agentes económicos más grandes en el mercado. Esta información está disponible, cualquiera la puede consultar en bit.org.mx. Actualizamos todo el tiempo la información más relevante para los operadores de la industria, para los usuarios. BIT, B-I-T, es el banco precisamente que tenemos de información de las telecomunicaciones. Ahí pueden dar seguimiento muy puntual de cómo va evolucionando el sector. Cómo va evolucionando en materia de ingresos, en materia de costos, en materia de cobertura, en materia de suscripciones. Lo primero que hay que decir es que se aprecia que por lo pronto se detuvo el crecimiento de los grandotes y estamos viendo cómo empieza a decrecer su participación en términos relativos. La reforma de telecomunicaciones están bajando, lo importante es que están bajando. Se ve una tendencia ya a la baja. ¿Quién va a determinar que haya más o menos porcentaje? Pues claramente los usuarios. Somos nosotros quienes escogemos con qué operador nos vamos a ir a que nos den servicios. Esa no es una decisión de las empresas, sino de los usuarios. El trabajo del regulador es asegurarnos de que hay una cancha pareja que permita competir. Y regreso a la pregunta, Pepe. La reforma en materia de telecomunicaciones es mucho más que una tarifa de interconexión. Se cambió todo el ecosistema. Se crearon tribunales especializados. Se creó un organismo autónomo constitucional encargado de regular técnicamente este y muchos aspectos. Es un ecosistema complejo que ha implicado muchas acciones, incluidas las inversiones de los operadores, que hoy permiten que tengamos resultados visibles. Ahora, ¿qué va a hacer el Instituto? Evidentemente cumplir con su obligación, revisar a profundidad lo que diga la sentencia y emitir esta regulación asimétrica que le reconoce hoy la Corte y que, insisto, ya había emitido en 2014 cuando la primera vez emite estas normas, esta regulación a los agentes económicos preponderantes. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? En términos de la sentencia, de lo que ha trascendido públicamente, se obliga al Instituto a que se publique en el último trimestre de cada año, esto ya lo establece la ley. La ley obliga en el artículo 137 a publicar en el último trimestre de cada año las tarifas de interconexión, términos y condiciones que regirán para el año siguiente. Y el Instituto ha venido publicando las tarifas, términos y condiciones, pero claramente aplicables al resto de la industria. Al preponderante no, porque estaba sujeto al régimen legal que hoy se declaró inconstitucional. Lo que ordena la sentencia y es lo que trascendió públicamente es que en esa publicación que hagamos de tarifas, términos y condiciones para el próximo año incluyamos ya la regulación asimétrica. Ahora, ¿Será en función de un modelo de costos? No me quiero adelantar, necesitamos revisar exactamente qué dice la sentencia. Tenemos el deber de cumplir a cabalidad lo que diga la sentencia.
hasta no conocer la profundidad podemos pronunciarnos públicamente. Lo que sí ya sabemos es que tiene que ser mediante esta publicación a la que hacía referencia, en último trimestre de este año, lo ordena el artículo 137 de la ley. Oye, Gabriel, decías que la reforma de telecomunicaciones es más que una tarifa de interconexión. Sin embargo, lo que hemos visto, y ahí están los desplegados y las preocupaciones, declaraciones de los agentes competidores de América Móvil, que la tarifa de interconexión es muy importante y era muy importante para ellos para tomar decisiones de inversión y para aumentar la competencia. ¿Qué dirías a él en ese sentido? No quiero minimizar la importancia de las tarifas, Marco. La tarifa, por supuesto, es un elemento muy importante y tan es así que el IFT la ha regulado y la ha regulado públicamente a través de procesos de consultas públicas y a través de modelos de costos publicados. Por supuesto que es un elemento. Gabriel, permítenos ir a un corte y regresamos con esta pregunta que te está haciendo Marco, por favor. Con muchísimo gusto. Sí, estamos platicando con Gabriel Contreras, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, acerca de esta resolución que hoy emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos decías en términos generales, Gabriel, que la reforma de telecomunicaciones es más allá que la tarifa de interconexión, y yo te preguntaba, te decía, bueno, sí, pero la tarifa de interconexión ha sido un elemento de enorme preocupación para las empresas competidoras del preponderante, y te preguntaba cuál es tu posición. Sí, Marco, con mucho gusto. Mira, no quisiera minimizar la importancia de la tarifa, pero sí es importante que tengamos presente todo el contexto. Es una reforma de gran calado, es una reforma estructural, es una reforma que implica muchas cosas de muchos actores, como ya mencionaba, y ciertamente muchas de ellas complejas. Entre ellas, muchas inversiones que están haciendo los operadores. Ahora, ¿por qué era importante la tarifa antes de la reforma? ¿Y por qué era importante regularla? Porque era un mecanismo que podía ser utilizado para desplazar a la competencia. Si el operador más grande en el mercado empieza y termina el tráfico en su red, pues no le paga a nadie. Pero los pequeñitos, ¿dónde van a terminar las llamadas? En el operador más grande. Entonces veíamos que los pequeños operadores pagaban con frecuencia al grande, haciéndolo cada vez más grande o con dificultades para competir. Regla número uno, la tarifa no debe ser un instrumento para desplazar o evitar la competencia. Ahora, decía yo que en términos generales la importancia de la tarifa se ha relativizado, y déjenme explicar por qué. Hoy la tarifa que se paga es menor que la que se pagaba hace 4 años. Pero no solo eso. Esa tarifa de interconexiones por tráfico de llamadas de voz y SMS. Hoy lo que vemos es que el tráfico de voz se ha estabilizado, pero se ha exponenciado el crecimiento de datos. Ahí no se paga esta tarifa de interconexión. Lo que es más, hoy en promedio los operadores tienen más ingresos por telecomunicaciones de datos que por telecomunicaciones de voz. Claro. Eso ilustra el peso específico. Todas las aplicaciones, en fin. Todas las aplicaciones que son para comunicarnos, ¿no? Esto ilustra el tamaño específico. Hoy los operadores están concentrados en atraer clientes y darles un servicio para obtener de ellos la fuente de ingresos y no de los demás operadores con tarifas de interconexión. Esto implica que durante estos años se ha transformado el mercado y nos permite apreciar que hay un entorno distinto. Por supuesto, la preocupación y el deber de regular asimétricamente subsiste. No debe utilizarse la tarifa como un mecanismo para desplazar. Eso es. Oye, Gabriel, otro tema también que ha sido en estos días y ha sido motivo de preocupación es el de la subasta que empieza a ver, la licitación que empieza a ver con el tema de televisiones, de televisión abierta, las partes de televisiones locales. Ahí vimos, y lo comentaba Maricarmen al principio del programa, que yo creo que es bastante válido, un grupo que a todos dijimos, híjole, esto parece que otra vez es algo como Tecnoradio. No se sabe bien, tienen grandes problemas, se saben de problemas serios entre las cosas del empresario, en fin. ¿Qué pasa con Telsusa en particular? ¿No va a ser otro Tecnoradio que a la mera hora nos deje tirado otra vez todo el problema? En fin, se investigó bien quién era. Ya vimos el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Déjame regresar al tema de Tecnoradio. Lo que se descubrió es que todo parece indicar, y digo como indicios porque la autoridad competente que resolverá esto será la Procuraduría General de la República, es que se le mintió a la autoridad. Ninguna autoridad está exenta de eso. Todas las bases de licitación que yo conozco prevén precisamente estas causales para descalificar y ejecutar las garantías. ¿Por qué? Pues porque puede pasar. Nadie estamos exentos. Nosotros hemos llevado a cabo los procedimientos con absoluta transparencia, siempre con fedatarios públicos, siempre con testigos sociales y siempre corriendo todas las formalidades que establece la Constitución y la ley. Entre ellas, consultar al gobierno federal la opinión técnica precisamente para asegurar la idoneidad de los postores. Ahora, en este caso en particular, cuando se habla de Telsusa, se ha dicho en medios de comunicación que si se ha encontrado, que si confunden, que si hay imputaciones gravísimas. ¿Quién está atrás
se llama Remigio Ángel González González. Sí, ese es. Él es hoy actualmente dueño de empresas que son actualmente concesionarias de televisión y son afiliadas de Televisa. Hoy tienen dos empresas, es información pública que cualquiera puede consultar en este preciso momento en el portal de internet del instituto. Está el registro público de concesiones. ¿Y no es Televisa preponderante en telecomunicaciones? Es correcto. Y no había una, no había, aparte de las, de que la están acusando de corrupción ahí de la esposa, que te metes a yo me metí a Wikipedia y boom, sale cómo critican al señor. Pero imagínate que tomemos decisiones por Wikipedia. Pero imagínate en este que momento, no tome decisiones sobre un cuate acusado de corrupción y que está en los Panama Papers y que está acusado de haber financiado ilegalmente una campaña en Guatemala y que tú digas me vale. Mari Carmen, vivimos en un estado de derecho en el cual se establecen requisitos para acreditar quién puede y quién no puede pasar. Estamos hablando, insisto, de personas que hoy son concesionarias en los Estados Unidos mexicanos. Tienen concesiones que operan en Chiapas y en Tabasco y son afiliadas de Televisa. No tiene el instituto ningún elemento para impedirle participar en un proceso como lo ha hecho. Esa es la razón por la cual aunque le tengo una constancia de participación. Aunque haya actos de corrupción en Guatemala, eso no importa. Eso no le impide al instituto permitir el acceso a participar en este proceso público y abierto para tener más televisión abierta. Son actualmente concesionarios, déjame insistir en eso, actualmente son concesionarios. Bajo esa premisa, cualquier imputación nos llevaría a revisar pues todas las concesiones que tenemos, pues porque todo el tiempo se cruzan acusaciones, mucha gente, o aparecen periodicazos que te dicen pues que quién sabe qué pasó ahí con no sé quién. Estamos en un estado de derecho, Maricarmen, estamos obligados a cumplir con eso. En este caso específico, Gabriel, es que hasta ahora, con la información oficial que cuentan en el instituto, no hay motivo alguno para incurrir en algún señalamiento. Exactamente, que eso vaya en contra de este concesionario. Nosotros tenemos el deber de asegurarnos de que cualquier participante cumpla con capacidad técnica, administrativa, financiera y jurídica, y que además no constituye un problema a la competencia en términos de la Ley Federal de Competencia. Eso el instituto ya lo constató, lo validó y entregó constancias de participación que fueron precisamente las que le permitieron llegar a esta etapa para ofrecer posturas económicas. Y como producto de esta etapa ya se han asignado 12 frecuencias de televisión. Sí, sí. Sí, sí, eso es cierto. A ver, en este tema de televisión abierta. No es un requisito previsto por la ley, Marica. Okay. Solo para terminar el caso de Telsusa, en efecto, hay estas versiones de que tendrían problemas en otro país, en Guatemala en particular. ¿Esto no lo debes de tomar en cuenta o sí se toma en cuenta o también es por tema de periodicazos? No está previsto por la ley, Pepe. Lo que la ley prevé es nuestro deber de acreditar que tengan la capacidad técnica, jurídica y financiera para poder manejar un negocio de esta naturaleza. Y al día de hoy, insisto, son concesionarios. Esa es una evidencia de que la tienen, incluido México. ¿Y lo de Televisa, si es preponderante, no importa que esté relacionado con Televisa? Precisamente a eso obedecía el deber de hacer una dictaminación en materia de competencia económica y fue lo que hizo el instituto. Su afiliación a Televisa no le impide participar en las plazas en las cuales buscó acceder a este concurso para tener frecuencia de televisión abierta. Bien, Gabriel, ahora déjame regresar al tema con el que iniciamos de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la preocupación de los de las empresas competidoras de América Móvil. ¿Esto crees que implique algún cambio de reglas? Porque hasta ahora es lo que han venido señalando. Las reglas eran otras, ahora las cambiamos, independientemente de que tenga la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente dirimió y resolvió en torno a un tema constitucional. Independientemente de eso, como inversionistas tenían unas reglas y se las cambian. ¿Es un cambio de reglas? Eso pasa en prácticamente todos los sistemas jurídicos modernos del mundo. Decir que eso no puede ser así implicaría el deber del Congreso de la Unión de abstenerse de legislar, porque va a cambiar las reglas del juego. Básicamente lo que hace la Corte en este momento va en el sentido correcto, que sea la autoridad constitucionalmente competente, la técnica, la especializada, aquella a la cual la Constitución le dio esta facultad, la que se encarga del tema. Y eso, a mí me parece, favorece a un entorno de certidumbre jurídica. Por supuesto que en el camino las reglas van cambiando. Déjenme explicarlo. Hablaba yo de las tarifas de interconexión. El modelo de costos que aplicamos ahorita es un modelo que se basa en lo que llamamos costos puros. Pero ese modelo no es el que estaba vigente en el 2014. En el 2014 estaba vigente un modelo de costo incremental promedio total de largo plazo.
¿Cambiaron las reglas? Sí, y cambiaron porque nos fuimos a un proceso de consulta pública en el cual se determinó que lo más conveniente para nosotros era ajustarnos a esta mejor práctica internacional y mover de modelo. Eso hizo que las tarifas de interconexión bajaran para toda la industria. Y eso, por supuesto, tiene un impacto positivo para los usuarios. Bueno, el tema de reglas de predominancia tiene que ver un poco con todo este tema. ¿Cómo va? Porque parecía que va muy lento el tema de la desincorporación de Telmex respecto de América Móvil. Ustedes habían dicho, bueno, sabes que para regularla mejor necesitamos la desincorporación. ¿Qué ha pasado con esto? Son procedimientos reglados, Pepe, están siguiéndose con base en los plazos que estableció el propio instituto. Lo que pasó es que el agente económico presentó ante el instituto su propuesta, se requirió mayor información, corren plazos para ello, se acaba de desahogar este requerimiento y ahora la pelota está en la cancha otra vez del instituto. Estamos revisando toda la información presentada. O sea, ya le respondió Telmex. Ya nos desahogó una prevención, nos dio la información que nosotros consideramos debió haberse presentado desde el abogado. Y ya con esa información el instituto tendrá que tomar la determinación para pedirle que haga modificaciones a su plan o no, y después de eso el agente económico tendrá que hacer las modificaciones que le pide el instituto y resolverá en definitiva el instituto. Ya casi nos va a agarrar un corte. ¿Te puedes quedar ya el resto del programa? Con muchísimo gusto. Y mañana vienes otro ratito, por favor. Sí, aprovechando que está aquí, Gabriel. Siempre es un gusto. Gracias. Porque gracias. Otro tema que te lo dejo ahí ya para regresar. Otra importante resolución de la Suprema Corte son los derechos de audiencia. Y ahí sí, ustedes son... Bueno, están todos amantados. Está todo el mundo enojado con ustedes. Vamos a un corte y no se vaya a regresar. Regresamos aquí a Fórmula Financiera, seguimos platicando con Gabriel Contreras, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aprovechando que está aquí para de una vez exprimirle bien la información. Oye, Gabriel, el otro tema en la Suprema Corte son las controversias en contra del IFETEL y en contra de los derechos de audiencia. Y en contra del Congreso de la Unión. Y en contra del Congreso, cuéntame. Sí, recordemos que como parte de esta nueva reforma constitucional, que fue además muy ambiciosa, una agenda importante fue el reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios. La ley, quiero subrayarlo, la ley estableció los derechos de las audiencias, la ley estableció obligaciones a los concesionarios, esta que tanto se habló y que hasta se caricaturizó, el deber de distinguir entre información y opinión, está en la ley. Y la ley obligó al instituto a emitir lineamientos precisamente para hacer efectivos esos derechos. O sea, legislativo así. Oye, lo planteó. Ojo, este así programa está, es de opinión guión información. Pues cualquier reclamación, la ventanilla es otra como ya queríamos. Ahora, lo que hizo el instituto fue, después de un largo proceso de consulta pública, regular el cómo se iba a cumplir lo que ya ordenó el Poder Legislativo. ¿Cómo habría códigos de conducta? ¿Cómo habría defensores de audiencias? ¿Y cómo se materializarían estas obligaciones que están previstas en la ley? Entre ellas esta distinción a la que has hecho referencia. Ahora, como ustedes saben, ha sido un tema extraordinariamente polémico, motivó estas controversias, estaba a punto de resolverse la Suprema Corte, pero no se ha resuelto. Lo que hizo el instituto fue, y además lo digo a título personal y de los colegas que apoyaron esto, como un ejercicio de prudencia. Estamos hablando de las libertades más importantes en el desarrollo de un país, la libertad de expresión, el derecho a la información. La aplicación tiene que ser porque estamos convencidos de que esta es la ruta que tenemos que seguir. Entonces decidimos suspender la entrada en vigor de estos lineamientos hasta que la Corte resuelva en definitiva si efectivamente estuvo bien que el Congreso de la Unión legislara en esta materia como lo hizo y si efectivamente estuvo bien que el Instituto emitiera lineamientos en esta materia como se lo ordenó la propia ley. Así es, Gabriel. Y bueno, como decíamos, estás aquí como si estuvieras en un examen con sus modales. Te pregunto, respecto a las cifras, porque en este contexto de la resolución de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de la competencia es muy importante. Tú nos mencionabas muy someramente que ha venido aumentando la competencia en beneficio de los usuarios. Si nos puedes dar unas cifras de lo que ha venido evolucionando la industria en términos de participación de mercado y en términos de tarifas en los servicios y en la evolución que han tenido los servicios, porque ya no son solamente las llamadas telefónicas, sino son los datos. Con mucho gusto, Marco, déjame empezar por esa parte, porque es la que al final del día es la que nos mueve a todos, que los usuarios tengan mejores servicios y a mejores precios. En términos generales, los precios han caído 25% desde la entrada en vigor de la reforma. Fíjense, es considerable, ¿eh? Veamos cómo están los demás precios en una economía normal. Esto ha ido crecientemente a la baja, 25%.
Tarifas móviles, por ejemplo, cayeron cerca de, en larga distancia internacional, cerca de 40%. Lo que tenemos es que tenemos servicios mucho más baratos, pero además que llegan a más personas. Por ejemplo, la banda ancha móvil creció 173%, más que duplicó el número de mexicanos que hoy tienen la posibilidad de navegar en Internet con la palma de su mano, con banda ancha móvil. La penetración de la televisión restringida también ha crecido y más de la mitad de los hogares en México tienen televisión restringida, televisión de paga. Por supuesto, tenemos también los canales de televisión abierta, producto de las licitaciones de las que hablábamos, y de la multiprogramación, que es producto precisamente de las tecnologías digitales. En términos generales, ¿cómo está el mercado? La respuesta es moviéndose. No se movía y hoy se está moviendo. Los resultados de esta reforma, por supuesto, que no se van a ver en forma inmediata, pero hoy sí es un hecho incuestionable. Tenemos mejores servicios, a mejores precios y para más personas. Hoy vemos con más frecuencia cómo se empaquetan más beneficios para los usuarios, mejores velocidades tanto en fijo como en móvil. ¿Cómo estamos en términos generales hablando ya de porciones de mercado? Lo que hemos visto es que en banda ancha fija la participación del preponderante cayó 14% en términos relativos, pero ha crecido el PAI también, es decir, crece el PAI para todos los operadores del mercado y su participación relativa baja. ¿Cómo está en banda ancha móvil? Hoy Telcel ha decrecido su participación de mercado en 12%. No son cifras menores. Por supuesto, sigue siendo una participación muy grande, pero se detuvo la tendencia, como ya lo decía, y hoy vemos que va, al contrario, en reversa. Vemos que los demás operadores están pudiendo crecer, lo que no se podía antes, sus participaciones de mercado. Lo mismo te puedo decir en telefonía fija. La participación preponderante ha caído en 7 puntos porcentuales y en telefonía móvil en 4 puntos porcentuales. Tenía en telefonía móvil 69% y se fue a 65%. Insisto, los números de líneas han crecido, tenemos 112 millones de líneas. En telefonía fija crecieron los también de 18 millones de líneas a 20 millones de líneas y la participación pasó del preponderante del 71% al 64%. Pero miren, banda ancha móvil, de 27 millones de líneas nos fuimos a 77 millones de líneas. La participación del preponderante cayó del 82% al 70%. Lo relevante aquí es que los demás operadores están ganando finalmente cuota de mercado. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea algo que esperábamos incluso en el corto plazo. Por supuesto, insisto, una reforma estructural está llamada a concretarse, claro, en el mediano y largo plazo, pero hoy los resultados me parece que están a la vista. Pues ahí están los datos de estos años de reforma de telecomunicaciones. Oye, Gabriel, otro tema, como decía, estás en examen, déjame cambiarme a otro punto. Es el de la banda 2.5. Sí. De repente, bueno, se la dio a MBS, recordamos todo el tema, MBS en el gobierno anterior con Felipe Calderón fue todo un conflicto fuerte. Llega, en esta ocasión se le da parte de la banda 2.5 y esa banda, al final MBS dice, mira, yo ya no la puedo desarrollar, se la vendo nada menos que al preponderante. ¿Por qué se la puede vender al preponderante? Porque además ustedes van a estar licitando esta pinza de banda, ya está en proceso de licitación. Cuéntanos qué ha pasado. Con mucho gusto, Pepe. Lo que se sometió a consideración del instituto, recordemos que el IFT es al mismo tiempo de regulador autoridad en materia de competencia económica y aplica la Ley Federal de Competencia Económica para nuestro sector, telecomunicaciones y radiodifusión. Lo que se notificó en términos de la Ley Federal de Competencia Económica fue una concentración. Una concentración que implicaba una acumulación de este activo que es el espectro. El instituto, después de revisar a profundidad el alcance de esta operación, determinó que no tenía efectos adversos a la competencia y la autorizó. Y la autorizó. Eso fue lo que pasó. Es una concentración notificada al instituto que autorizó en términos de ley. Porque de acuerdo con el análisis hecho, esta concentración de activos, en este caso de espectro, no implicaba un problema a la competencia. Debemos recordar que también han cambiado considerablemente las cuestiones de espectro en nuestro país. Tenemos la banda 700 que antes no la teníamos en el mercado de telecomunicaciones. El IFT está en este preciso momento en una consulta pública sobre una posible licitación del resto de la banda 2.5. Hemos incrementado la capacidad espectral a disposición del mercado precisamente para tener, pues obviamente, mejor calidad en las llamadas y en los datos que descargamos en los servicios móviles. En suma, la operación se autorizó por el instituto en términos de la Ley Federal de Competencia. A pesar de que fuera pues al grandote, al preponderante, a pesar de que le dieras más espectro al preponderante, no importaba esto. ¿O por qué se autoriza? Porque es la única materia de análisis, Pepe, es si existen problemas en materia de competencia económica con estas concentraciones. De la revisión de la disponibilidad de espectro en el mercado,
de la participación de todos los operadores también, del espectro que además se va a licitar. Vienen 130 MHz de la banda 2.5 y ya tenemos la banda 700 en este momento en el mercado. Sí, un mercado mayorista, pero para eso es telecomunicaciones. Lo que el IFT determinó es que no existen problemas para autorizar esta concentración. Y fue exactamente la razón por la cual la autorizó. Oye, yo regreso al tema de, porque todavía nos quedan unos minutitos, regreso al tema de hoy, de la tarifa cero. Telefónica emitió un comunicado en el que alerta del gran riesgo que implica para el sector, y bueno, y hace una semana hubo un comunicado de todas las empresas pidiendo que no desapareciera la tarifa cero. ¿Todos están equivocados? Nosotros tenemos el mandato de velar por el desarrollo eficiente del sector de las telecomunicaciones y del sector de la radiodifusión. Y eso es lo que hemos hecho y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo. La posición de cada uno en estos litigios es legítima. Por supuesto, hay un interés que tienen que proteger, que es el de sus propias empresas. Y están ellos también, lo vemos, con dificultad buscando cómo crecer su participación de mercado. Lo que nos toca hacer a nosotros es regular, la Corte lo reconoce el día de hoy como una facultad exclusiva del Instituto y lo haremos como siempre lo hemos hecho, privilegiando los elementos técnicos, privilegiando la competencia, asegurándonos de que cada medida sirva a un propósito que es el que está ordenado por la propia Constitución. ¿Dirías que la velocidad con que se está logrando aumentar la competencia y reducir las tarifas para los consumidores es la adecuada o podría irse más rápido? Si a mí me preguntas, Marco, por supuesto que todos quisiéramos ver los mejores precios con las mejores calidades para todo el mundo al minuto siguiente de expedir una norma. A mí me parece que es satisfactorio. Al día de hoy tenemos, insisto, 25% menos en promedio de precios. El sector de telecomunicaciones, en cuanto al índice de precios, es de los más bajos reiteradamente. Estamos incluso ayudando en nuestro sector. No te quiero correr. A bajar la inflación. Muchas gracias, Gabriel Contreras. Gabriel, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, ya luego hablamos de si te quedas o no el día 11 de septiembre. El 10 de septiembre termina mi cargo como comisionado presidente. Ay, ya merito. Vamos a ver qué pasa ahí. Es una decisión que tendrá que tomar el Senado de la República. Pues muchísimas gracias, Gabriel.